Diego Arrabal destapa qué ha pasado con Luis Miguel dentro de un hospital. Hace apenas unas horas, Diego Arrabal ha regresado a su canal de YouTube con una nueva exclusiva, pero en esta ocasión, el gran protagonista ha sido el cantante Luis Miguel. Y todo tras haber sido fotografiado junto a Paloma Cuevas saliendo de un hospital de Madrid. Después de su gira por América, El Sol de México ha viajado hasta nuestro país para comenzar con su nuevo tour. Proyecto que dio su pistoletazo de salida en Córdoba, ciudad natal de su actual pareja sentimental. Tras el gran éxito que ha cosechado durante su primer concierto, este fin de semana, Luis Miguel ha viajado hasta Madrid para cumplir con sus próximas dos fechas actuaciones que se han llevado a cabo en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante es visto por la capital de nuestro país. Tal y como ha confirmado Diego Arrabal, hace muy pocos meses Paloma Cuevas y su pareja fueron fotografiados saliendo de una clínica de dicha ciudad. Esto que os traigo ahora es en rigurosa exclusiva. Es una clínica muy conocida de Madrid y con muy buena reputación. Se ve a Paloma a la derecha y a Luis Miguel a la izquierda con gafas de sol por la noche. Un detalle que no ha pasado desapercibido para Diego Arrabal. Motivo por el que el paparachi ha puesto sobre la palestra sus dos teorías. Por un lado... Considera que el cantante ha utilizado este complemento para que no le reconozcan. No obstante, el ex colaborador de televisión no descarta la posibilidad de que los médicos le hayan aconsejado llevarlas por algún problema en sus ojos.